¿Cómo te ves? Bien. ¿Te ves guapa? Sí, porque tengo la pelota de flores. Halloween. Halloween, pero veo todavía las nubes. No sé, no veo las... Porque todavía es muy pronto, cariño. ¿Y qué vas a hacer en el cole? Cuéntanos. Voy a comer chuches. ¿En el cole? Sí. ¿Y quién las va a llevar? Yo. ¿Tú vas a llevar chuches? No, va a llevar... la maestra. No, esa es la profe, ¿verdad? ¿Y tienes ganas? Y también vamos a pintar un poquito. ¡Qué guay! Y luego relajarnos. Y luego no puedo ir al patio. Pero hoy voy al patio. Hoy no sé si irás al patio porque ha estado lloviendo. Ay, espera, espera, Mía. Daros viento. A ver, que te ayudo. ¿Dónde vamos, Mía? ¿Al cole de Marty? Sí. Ya el año que viene tú estás también disfrazándote para ir al cole. ¡Adiós! La rana Ramona es muy glotona. Mira en busca de comida con sus grandes... ¡Oh! ¡Guau! ¡Ojos! ¿Dónde están los ojitos? ¿Ahí? Muy bien. A la rana Ramona le gusta saltar. Salta aquí y allá con sus grandes y largas... patas. Pero si crees que la rana Ramona es glotona, deberías ver a su papá. Qué grande, ¿verdad? ¿Te ayudo a guardarlo? Espera, mira, este va aquí. Ahí, mételo ahí. Muy bien. Ay, ay, ay. Mirad, cuchufletillas, estoy haciendo para comer unos filetes rusas. Le hago en la Thermomix básicamente porque es como todo más limpio y más cómodo, ¿no? Así también las medidas pues como que las llevo mejor. Aquí ya he pelado unas patatitas, las hago así en taquitos y nada, pues eso. Y bueno, los filetes rusos los voy a hacer con una salsa de tomate y cebolla súper rica. Bueno, cutufletillas, aquí tenemos a Marty, que ha venido malita del cole, la pobre. Mirad qué carita tiene. Y bueno, antes de que me regañéis, el bibi lo hemos dejado ya hace un tiempo. Lo que pasa es que le duele muchísimo la tripita. Tiene fiebre. Y entonces le he hecho una sopita de arroz. Pero no, que no ha querido probar cacho. Entonces la única manera de que se me lleve algo al cuerpo es dándole un biberón, la verdad. Así que sí, he tirado por lo fácil. Pero es que no quería comer absolutamente nada. La pobre estaba con 38 de fiebre. No quieres más, hija, pero si es que... Y ese es el disfraz que le había cogido a Martina para Halloween, que es el que le habéis visto esta mañana, y este a Mía. Y voy a ver si se lo quiere poner. ¿Te lo quieres poner? ¿Sí? ¿Te lo ponemos a ver cómo te queda? Ya que lo hemos cogido, aunque al final no vamos a hacer nada hoy. Días, al final, como habéis visto, no vamos a hacer nada hoy porque Martinita está malita. Ha estado con 38 de fiebre, ahora parece que la ha bajado porque le hemos estado dando Darcy alternándolo con una piletal y parece que está mejor, pero entre que ahora anochece súper pronto, está lloviendo, hace un frío horroroso, pues como que no es plan en esta situación de ir a bajar a pedir caramelos. Habíamos quedado con unos amiguitos suyos del cole para ir a pedir caramelitos, pero al final imposible. Que por cierto, mirad qué chufletillas que Kiki le echan de más graciosa, así de gracieta, que me recuerda un poco a la niña gemela de los Rugrats. ¡Chulo! Es muy chulo, ¿verdad? Creo que le va a venir grande porque es de la talla 12 a 24 meses. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Uy! A la pobre le viene grande, si parece los pantalones que usaban las Spice Girls. Le vienen largos. ¡Ay, mi niña! Bueno, yo creo que como este año no vamos a hacer gran cosa, pues ya lo tiene como que para el año que viene. Ahí. Uy, una manita. Y otra manita. Le viene muy grande a mi niña. Es que los cogió Johnny ayer de última hora. Que a ti te queda genial, ¿eh? Los cuernecillos de diablilla. A ver. La cosa es que los cuernos estos como que se quedan así muy raros. Penita que Martina esté así y no pueda salir a coger caramelos con sus amigos. Pero bueno, no sé qué últimamente que nos pasa, que en los puentes, en las fiestas y tal, si no es uno es otro, pero siempre nos ponemos a alguien malos. Es increíble, cuchufletillas. Es increíble. Vamos, qué suerte tenemos últimamente. ¡Ay! ¿Tienes ahí una pupita? Pupita. No es una pupita, es un lunar, Mía. Pita. Que no, que es un lunar. Pita. ¿Qué tal está en mi vida? Sí, pero es que me gusta más. Pita. Pita. ¿Ya no te duele la barriguita? Ahora vamos a cenar. ¿Vale? Tienes pescadito a la plancha. Menos mal que mañana es fiesta. Hoy... No, mañana es el día de los muertos. Sí. ¿No? Sí. De todos los santos. Luego mañana es Navidad y luego mañana pasa... ¿Mañana es Navidad? ¿Qué? Pero mañana es Navidad. ¿Qué mañana es Navidad? ¿Qué dices? Y luego pasa Halloween. ¿Pero qué bronca es esta? ¿Qué? Pero mañana tenemos que decorar la casa de Halloween. ¿Mañana? Bueno. Y mamá tiene que ir a papá. Bueno, mañana podemos disfrazarnos y podemos ir a la casa de los abuelos a pedirles los caramelos. Vale, pero tú no tienes. O con las primas. Pero tú no. Pero... Yo creo que el que tengo ya no me vale. Hace mucho que no me disfrazo. Porque yo el último pasado cuando he ido al cole yo me disfrazé de esqueleto. Sí. Eso fue el año pasado. Pupa. De, ¿cómo se llama? Pupa. Pupa, que no es pupa. Que es un lunar. Mira. No es una pupa, Mía, es un lunar. Mira. ¿Dónde está la pupa? Aquí. Esto de aquí. Esto. Sí. Eso es un lunar. Pupa. Que no es una pupa. Pero yo tenía un... Se puede tener una cara más bonita. Mira, yo tengo una pupa. Se puede tener una cara más bonita y unos ojos más grandes. Tengo una pupa. Aquí tengo una pupa. Yo tengo pupas. Que no son pupas. Pero mamá, ¿tú no tienes elfias? No. Sí, ¿cómo se llama mamá? Elfias. A ver. Sí, mamá. Que viene otra vez aquí. La María. La María. Mía, ¿cómo se llaman las grifas? Que yo tenía el año pasado. ¿Eh? ¿Qué tenía? Ah, el disfraz del año pasado. Sí, era de esqueleto, pero era de... ¿Cómo se llama? De esqueleto mexicano, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Vamos a jugar un ratito ahora, ¿verdad? Tú y yo. Claro, ¿y la tata? Bueno, la tata es que va un poquito por libre. ¿Ya no quieres más? Pues a guardar. Madre mía, pobre Robbie Robot. A guardar. Guárdalo en su cajón. Marty, que si le ayudas. Muy bien, Mía. No, mamá. Venga, mamá, tú te pides. No, Mía, yo voy a ver. Bueno, pues déjale una a Mía y otra a tú y así jugáis las dos. Mamá, ¿te apetece tomar un café y una desayuno? Sí. A ver. Quédate con mi muñequita. ¿Te querita? A ver, hazme un... Yo, también a tú, yo me tengo que quedar. A ver, ¿qué vais a hacer un café, chicas? Aquí está tu mesita pequeñita. Uy, ¿esa mesita voy a tener para el café? Sí. Esa mesita me parece muy pequeña, ¿eh? Pero te va a tomar a ti. Pues nada, cuchufletillas, lo que os comento. Esta va a ser nuestra tarde, una tarde muy tranquilita. En casita. Vamos a jugar hasta que sea la hora de cenar. Voy a hacer unos filetitos de merluza que he comprado esta mañana. Pues eso, unos filetitos de merluza voy a hacerle a la plancha para que no le sientan muy mal al estómago. Ahora parece que está mejor, como veis, más animada. Ya sabéis que los niños tienen bastante energía en cuanto se recuperan un poco. Y eso, vamos a jugar un ratito y ya nos vamos a ir despidiendo. Os mando un besazo gigante y muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. Aunque ha sido un poco... Teníamos otros planes y al final pues no han podido ser. La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Despediros, chicas. Adiós. Decidles adiós a las cuchufletillas. Adiós. Adiós. Oh. A ver, vamos a sentarla. Mamá, Soy yo, mamá. A ver, la voy a poner en el plato. Ah, nom, 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 nom. Mamá, ah. Oh. Se ha envenenado. Mamá. Que no, que está corta de mentira. Pues yo me voy a comer este cachito de tarta. ¡Am! ¡Am! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Chin chin. Delicious.